Eta amar, ez da ordu batak eta amarretan izaten den txioa, baina txioaren soinua entzun egin dugu, ez da irtetzeko ordua den, beraz, ea, azkarren egiten dudan. Borja Alkate jauna eta zurekin batera hemen zauduten herri ordezkari eta herri agintari guztiok, baita Eliz Barrutiko gotzai laguntzailea, Joseba, Irakaskunearen zentroaren zuzendaria, Javier, CBK-eko presidente jauna, Iñaki, eta baita Espri, eta hemen zaudeten beste ordezkari, Jaume Andreok egunon. Lehenik eta behin eskerrik asko, Somarrostro irakaskuneari Marcelo Angoiti sariak antolatzeagatik eta baita epaikidei, emandako sariagatik eta gonbidapenagatik. Eskerrik asko alaber, Iratze Lasaiazi bere ikuspegia eta konpromisoa partekatzeagatik. Ibilbide profesionala eta proiektu berriei emandako laguntza baloratzen eta eskertzen ditugu. Bertaratutako guztiok bat gatoz irakasgune honen xedearekin, gazteen prestakuntza integrala bultzatzea, eskualdea errotzea eta enpresa munduarekin lotura indartzea. Ondo ezagutzen dut Somarrostro irakasgunea eta irakasgune honen ibilbidea gazteekin eta prestakuntzarekin duzuen konpromisoa. Ezagutzen dut berritzeko eta egokitzeko gaitasuna, baita gaur agerian geratzen den gizartearekiko hurbiltasuna. Compartimos, por lo tanto, desde el gobierno, el ideario de este centro, impulso a la formación integral de la juventud, arraigo a la comarca y vínculo con el tejido empresarial. Compartimos el compromiso con la formación práctica, la innovación o la cercanía al tejido productivo en un toma y daca que beneficia sobre todo a la juventud. La formación profesional es un área de trabajo básica para nuestro gobierno. Este centro es un ejemplo de actualización permanente a las nuevas necesidades formativas, como lo ha explicado Javier en su intervención inicial, y las demandas de las empresas. Un ejemplo de compromiso con la comarca, como parte también y pone de manifiesto este premio Marcelo Angoiti. En este sentido, hoy reconocemos a la empresa Emika Bombas, Sorionak, Ricardo, John Ander, eta Lantal de Osoari, gure izenean enpresa osoari zorionak. Emika Bombas es una de las más longevas de Bizkaia y Euskadi, como se ha reflejado también de las palabras de John Ander, con 120 años de experiencia manteniendo su actividad principal. Líder en fabricación de bombas, ha sabido adaptarse a las necesidades de los sectores de agua, energía, química o petroquímica y cuenta con un equipo profesional altamente cualificado, damos fe de ello. Abierto al mundo con presencia en más de 40 países de Europa, África, Asia y América, como hemos visto también en la pantalla. Una empresa que refleja el espíritu de este tiempo, capacidad de adaptación, innovación, cualificación, internacionalización. Se ha dicho a lo largo de las intervenciones también, Irache también lo ha subrayado,
vamos a necesitar personas cualificadas, con una formación integral, con valores, como lo ha dicho también el obispo auxiliar, de esfuerzo, sacrificio, participación, solidaridad y capacidad de adaptarse en cada momento. Estos son los valores que impulsa el quinto Plan Vasco de Formación Profesional y que se hacen realidad en este centro de Somorrostro. Gobierno vasco, instituciones, centros de formación profesional y las empresas estamos alineados. Ofrecer la mejor formación posible es un reto de país, de país. No es solo un reto de gobierno, es un reto de país y actuamos en consecuencia. Gotzai laguntzaileak aipatu egin du, gaur Brexitaren eguna da. Euskadin Brexit batzorde bat dugu lanean, presentzia zuzena Europan eta Erresuma Batuan. Horrekin batera, Espainiako gobernuaren presidenteari gure lehentasunen berri eman egin nion haren egunekoan. Merkataritza harremanak, bereziki industrian, arrantza akordioa eta jatorri deiturak, lankidetza zientifiko-teknologikoa, ikasleen eta ikertzaileen mugikortasuna, euskal enpresen egoera edo Erresuma Batuan bizi diren herritarren eskubideak. Euskadik Europaren aldeko apustu egiten du, erronka hori akordio on baten bidez aukera bihurtzeko lanean jarraituko dugularik. Hoy es el día del Brexit. Euskadi apuesta por Europa y vamos a seguir trabajando para convertir este reto en una oportunidad a través de un buen acuerdo. Contamos con una comisión Brexit en Euskadi. Tenemos presencia directa en Europa y el Reino Unido. Como lehendakari, antes de ayer me dirigí al presidente del Gobierno español para subrayar la defensa de nuestras prioridades. Relaciones comerciales, especialmente de bienes industriales, acuerdo pesquero y denominaciones de origen, colaboración científico-tecnológica, movilidad de estudiantes e investigadores, situación de las empresas vascas o derechos de la ciudadanía residente en el Reino Unido. Amaitzera noa, gazteriari aukerak eskaintzea da elkartu garen guztiok partekatzen dugun helburua. Prestakuntza integrala aipatu egin dut, prestakuntza integrala eta lan aukera praktikoa uztartzea da gakoa. Balioak eta printzipio sendoak dituzten gazteak, Gotzai laguntzaileak azpimarratu duen bezala. Azkeneko sei urte hauetan gazteen artean langabezia 10 puntu jaistea lortu dugu. Ez da nahikoa, ez gaude konforme. Helburu hori lehenesten jarraitu behar dugu. Enplegu gehiago eta hobea lortzen. Hori da hemen aurkitzen dugun espiritua, etengabeko hobekuntzarako prestutasun osoa. Este premio, Marcelo Gangoiti, es el marco en el que se hace realidad que la unión hace la fuerza, porque juntos podemos contribuir a contar con una juventud mejor preparada y capacitada para incorporarse al mundo laboral. Esta es la inversión por la que merece la pena seguir trabajando. Cada día, digo, seguir trabajando, cada día y juntos. Y cada día, todos los días, ayer, hoy y mañana, tenemos que seguir trabajando y sobre todo tenemos que ser coherentes, ser honestos con aquello que decimos y hacemos, personal y colectivamente. Tenemos que aceptar que los problemas se solucionan a través del diálogo. Tenemos que asumir que el diálogo es la vía. Y el diálogo social tiene su cauce institucionalizado, con su marco de relación y competencias propias, respondiendo también en sus ámbitos competenciales. El diálogo es la solución. Y la puerta sigue abierta, con vocación de puente, desde el realismo y compromiso compartido, con un enfoque bien orientado de las políticas públicas, sostenibles, eficientes, y también una apuesta por un mercado laboral más inclusivo,
pensando también en las y en los jóvenes. Este es el espíritu de Marcelo Gangoiti que nos convoca y que os pido mantengamos vivo. El inconformismo de quienes se empeñan cada día en ofrecer nuevas oportunidades a la juventud. Ofrecer nuevas oportunidades a la juventud. Oportunidades de formación integral y de integración laboral. Sorionak emika, sorionak guztioi eta eskerrik asko. Thank you.